Equipos motorizados de la Fuerza de Tarea Centro Histórico interceptaron a tres sujetos que se conducían en un vehículo con reporte activo de robo. El procedimiento tuvo lugar en esta capital. Bueno, este día un equipo de motorizado de la Fuerza Tarea Centro Histórico intervino unas personas que se conducían a bordo de un vehículo, el particular 185-500, el cual pues la patrulla fue alertada por el sistema de emergencias 911, que fue localizado a través de las cámaras, que dicho vehículo tiene un reporte activo de robo. Por lo que se intervinieron las personas, se verificaron las características según cámaras y efectivamente pues son las personas que se conducían en este vehículo. Los imputados son Nelson Antonio Estupinian Hernández, de 28 años, Melvin Mauricio Hernández, de 29, y Edwin Alexander Hernández, de 32. Según las investigaciones hasta el momento, el 10 de junio de este año, tiene el reporte que lo pusieron en la subdelegación de mexicanos y este día pues es intervenido. De acuerdo a los informes, la Fuerza de Tarea del Centro Histórico ha ejecutado más de una docena de arrestos desde su lanzamiento en esta ciudad el pasado 14 de junio del presente año. Varios de estos en flagrancia y otros mediante órdenes judiciales de personas que han sido intervenidas durante patrullajes a pie, en motocicleta o vehículo en varios puntos de la capital.